Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Damos un cordial saludo a todos los que nos ven a través de canal TV Familia en toda Venezuela. Este canal ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117, Movistar TV, canal 132. También un saludo a todos los que nos escuchan en todo Colombia a través de Radio María. En Medellín, a través de Amén Radio. En Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas. Y a todos los que nos ven en redes sociales, a través de YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Y los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes. Nos unimos en oración por todos ustedes. Y oramos en especial en esta Eucaristía por todos los que nos ven, todos los que nos escuchan. Y ponemos delante del altar del Señor todas nuestras intenciones, todos nuestros sueños, todas nuestras necesidades, también todos nuestros dolores. Y antes de comenzar esta Eucaristía, entremos un momento en la presencia del Señor. Pongamos nuestro corazón en las manos y pidámosle perdón si hemos olvidado el amor, si hemos olvidado el servicio, si hemos olvidado su presencia en medio de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Hoy celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de toda América Latina. Por eso le agradecemos al Señor por el don de su vida, por el don de su testimonio, por el don de su vida consagrada al Señor, y le decimos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Rosa, encendida en amor por ti, apartarse del mundo para dedicarse a la austeridad y a la penitencia, otórganos por su intercesión que al seguir los caminos de la vida en la tierra, podamos gozar del torrente de tus delicias en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, los de Siquén y todos los del terraplén se reunieron para proclamar rey a Abimelec, junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró Jotán, fue y en pie sobre la cumbre del monte Garizim les gritó a voz en cuello: oídme, vecinos de Siquén, así Dios os escuche. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero dijo el olivo: y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la higuera: y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la vid: ven a ser nuestro rey. Pero dijo la vid: y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. Y les dijo la zarza: si de veras queréis ungirme rey vuestro, venid a cobijaros bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. ¿Y cuánto goza con tu victoria? Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana
vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibiría más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno?». Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lógica del reino de los cielos es una lógica de la humildad. Todos vivimos en una sociedad que nos invita a crecer, a ser los mejores, a tener éxito, a conquistar, a subir a lo alto de la montaña, a subir cada vez más. Y muchas veces para subir, para llegar a lo alto de esta montaña, para llegar a la meta a la cual queremos llegar, tenemos que colocar escalones. Y muchas veces estos escalones son las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces para llegar a lo más alto de nuestros ideales o a lo más alto de aquello que pensamos que es lo mejor para nosotros, tenemos que pisotear a los demás. Pero la lógica del reino de los cielos nos enseña lo contrario. La lógica del reino de los cielos no es ascender. La lógica del reino de los cielos es bajar. Y cuando nosotros bajamos, iniciamos a buscar lo que es importante. Iniciamos a buscar lo que es esencial, lo que es verdaderamente importante en cada una de nuestras vidas. Porque a veces, para tener un supuesto éxito, a veces para tener una supuesta fama, a veces para tener una supuesta felicidad, iniciamos a llenarnos de tantas cosas, pero también iniciamos a llenarnos de tantas actitudes, iniciamos a llenarnos de tantas formas de comportarnos, de hablar, tantas formas de hacer notar que somos importantes, que somos grandes, que tenemos éxito, que se nos olvida la realidad. Pero Jesús nos invita a ser reales, a ser auténticos, a ser pequeños, a ser humildes. Y la humildad esencialmente es reconocer quién soy yo, reconocer cuáles son mis virtudes y cuáles son mis defectos, reconocer a qué estoy llamado en la vida y aportar aquellos dones que el Señor me ha regalado. Para ser grande no necesitamos decorar nuestra existencia. Para ser grandes no necesitamos poner tantos detalles que tantas veces son falsos. Para ser feliz necesitamos ser auténticos. Y para ser auténticos necesitamos vaciar el corazón. Y por eso nos dice Jesús que los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esos últimos son los que se han despojado, han quitado tantas falsas realidades de su vida y están esenciales en la vida, caminan sencillos, simples, sin tanta carga. Y por eso han descubierto en su propio corazón, en su propia existencia, en su propia vida, el reino de los cielos, que es paz, que es amor, que es tranquilidad, que es compartir.
cuando nos fijamos en lo esencial, cuando nos fijamos en lo importante, cuando nos quitamos las máscaras de un supuesto éxito, empezamos a compartir, empezamos a vivir, empezamos a buscar verdaderamente el sentido de la existencia. Y eso es a lo que nos invita Jesús. Jesús nos invita a trabajar en el reino de los cielos, a trabajar en su viña, pero a trabajar como somos. Algunos los llamó tempranísimo, a otros los llamó ya al final de la tarde, pero a todos les da un don, y ese don es el reino de los cielos. Pero cuando nosotros empezamos a exigir cosas que pensamos que son lo mejor para mí, que pensamos que nos van a hacer mejores porque yo sí he trabajado más que ellos, porque yo sí soy mejor que ellos, porque yo sí lo he dado absolutamente todo, perdemos el don esencial, que es el don del amor, que es el don de la paz, que es el don de la tranquilidad. Y el Señor, que es justo, da a cada uno lo que Él quiere. Da a cada uno el don de su amor, de su misericordia y de su perdón. Pero tenemos que acogerlo en nuestro corazón. No pensando que somos los más grandes, no pensando que somos los más esplendorosos, no pensando que somos lo único que hay en este mundo y que todos deben guardarnos, deben mirarnos, sino que debemos caminar tranquilamente por la vida, sencillamente, haciendo el bien, amando, sirviendo, dando lo que somos, sin decorarnos absolutamente, sin poner tantos detalles a nuestro alrededor, y encontraremos lo que es esencial. Encontraremos la paz, encontraremos el reino de los cielos. Y la pregunta que podríamos hacernos en el día de hoy es, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Soy esencial? Es decir, ¿soy simple, soy real, soy auténtico en mi vida? ¿O estoy lleno de tantas cosas que incluso ni yo mismo me reconozco, que incluso ni yo mismo sé quién soy? Pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a negarnos a nosotros mismos. Y es decir, a quitarnos esas ideas de un supuesto éxito, de un supuesto ser el mejor de todos, y empecemos a vivir la realidad. Empecemos a vivir y a compartir y a disfrutar lo que verdaderamente tenemos. Porque tantas veces estamos preocupados por lo que podríamos tener, por lo que podríamos hacer, por lo que podría ser nuestra existencia, que olvidamos vivir y disfrutar quiénes somos, las cosas que tenemos y las personas que están a nuestro alrededor. Miremos lo que tenemos, agradezcamos a Dios por el don, por los maravillosos dones que nos ha dado, y empecemos a vivir de forma simple, empecemos a vivir con humildad, empecemos a vivir el reino de los cielos. Jesús te llama a ti, Jesús me llama a mí a trabajar en su reino. Abramos el corazón y ofrezcámonos a Él y digámosle, aquí estoy, Señor, con mis defectos, con mis virtudes, pero aquí estoy, Señor, esto soy yo, quiero ser real, quiero ser auténtico y quiero servirte a ti y quiero servir a los hermanos en lo que es verdadero, en lo que es sencillo y en lo que es auténtico. Los invito en este momento a orar. Los invito en este momento a presentar al Señor todas nuestras intenciones. Los invito en este momento a poner delante del Señor todo aquello que tenemos en nuestra vida. Y oremos primero que todo por el Papa Francisco. Oremos por su ministerio, oremos por todo lo que el Señor ha puesto en su corazón para que sea Él que guíe este pueblo santo de Dios, guíe esta iglesia hacia lo que el Señor quiere. Pidamos para que el Espíritu Santo lo ilumine a Él, ilumine a los cardenales, a los obispos,
y puedan ser verdaderos pastores que guíen a su pueblo. Pidámosle al Señor por los gobernantes, para que sean humildes, para que sean sencillos, para que trabajen verdaderamente por el bienestar social, por el bienestar de las personas, con justicia, con amor. Pidámosle al Señor por aquellos que sufren por enfermedad, porque son ancianos, porque tienen muchas dificultades, por falta de trabajo, por circunstancias difíciles de la vida, para que el Señor les dé esperanza, para que el Señor les dé paz, para que el Señor les dé la fe que tanto necesitan. Pidamos por todos aquellos que nos han pedido sus oraciones, que el Señor, que conoce sus corazones, sus vidas, sus intenciones, derrame la gracia del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Pidamos por todos nosotros, para que podamos vivir la humildad, para que podamos vivir auténticamente, para que podamos vivir verdaderamente el reino de Dios. Que sea el Espíritu Santo actuando en la iglesia, en el mundo, en nuestras vidas. Y que seamos nosotros, de la mano de Jesús, caminando continuamente según su amor, según sus enseñanzas. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador que en el altar florecen hoy. Las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima Virgen, y concédenos por este santo sacrificio que nuestra vida sea una ofrenda permanente, agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues en los santos, que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original al género humano, y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, hosanna, bendito es nuestro.
nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, bendito es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Santísimo Esposo, con los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos ha llamado a trabajar en el reino de los cielos, con humildad,
con sencillez. Y así nos ha hecho una sola familia con un solo Padre. Por eso, todos juntos, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Más contigo. Y con tu espíritu, Padre. Más contigo. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, Jesús, hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, hazme como tú, Jesús, hazme como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención, hazte tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú. Hazme como tú, hazme como tú, hazme
Hazme como tú, Jesús. Hazme como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazte tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú. Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy nos permites vivir esta Eucaristía. Gracias por tu presencia viva, real en medio de nosotros. Gracias porque te donas, porque te entregas. Gracias porque hoy te das para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Hoy, Señor, quiero entregarte mi vida, presentarte mi familia, mi historia. Quiero presentarte, Señor, mi trabajo, mis dolores, mis penas. Pero hoy, más que nada, Señor, quiero pedirte que me regales la humildad para caminar contigo. La humildad y la fuerza para ser, Señor, el último. Para aprender de ti, para ser como tú, Señor. Para que los demás vean en mí tu rostro, para que los demás puedan ver en mí lo que tú has hecho, lo que tú has transformado. Ver, Señor Jesús, que hemos crecido, pero crecer en ti significa abajarnos. Crecer en ti, Señor, significa hacernos pequeños. Gracias, Señor. Haznos mansos y humildes como tú lo eres, Jesús. Haznos mansos y humildes, Señor, para poder reconocer en los demás también lo que tú has hecho. Reconocer en los demás las cosas buenas y aprender de todos y cada uno de los que me rodean. Haznos como tú, Señor. Haznos como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazte tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú. Manso y humilde de corazón, puro en intención. Hazte tú el rey de mi corazón, que quiero ser más como tú. Que quiero ser más como tú. Oremos. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de tu unigénito, nos aleje, Padre, de las cosas pasajeras, para que podamos, a ejemplo de Santa Rosa, crecer en sincera caridad durante nuestra vida y disfrutar la visión de la eternidad en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Para amar y servir, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.